Perfecto. Muy bien, y vamos a contarte cuáles son las 5 recetas más buscadas en Google. Pero aquí en la Argentina, ¿eh? En la Argentina. En el mundo. En la Argentina me dijeron a mí. Bueno, está. Es el mundo. ¿Es en el mundo? Se picó. Se picó. Atención, se picó. El top 5 de Tamara es internacional. Sorry. Es internacional, ok. Me fui a Italia, volví, fui a Europa. Le me está hablando mi productora y me dice que son en Argentina, pero son cosas de Europa. Así que lo lamento. Allá no, también se debe Argentina comer. No está en Europa, digo por usted que se no, me No, si ya es América del Sur, nene. Bueno, ¿qué bien, te pasa? Bien. Sé todo lo cuando tuve que estudiar y todo. Escúchame una cosa porque esto es increíble. Vamos con el top 5 y en el puesto número 5. Ahí está. Ay, me encanta cuando hace eso. Está la papa rosti, Dani, querido. La papa rosti. ¿Usted sabe dónde? ¿Dónde se come este plato que estamos viendo aquí en pantalla, que te estás babeando? La verdad que no, usted me va a desasnar a mí ahora. Sí, es popular en Suiza. ¿Ve que le digo? ¿Le digo? Ah, es europeo, tiene razón. Traemos de internacional. Tiene razón, Tamara, tiene razón, chicos. ¿Ve? ¿Cómo? Claro, Héctor Jacinto me dice, sí, tenés razón vos, Tamara. Obvio que tenés razón. Escúchame, este es espectacular y se hizo muy viral, sobre todo en MasterChef. Que todos los platos lo acompañan con este tipo de papa rosti. Generalmente nosotros lo utilizamos ¿con qué? ¿Con qué lo comemos? ¿Con qué? Sí, con carnes, con pescado. Exacto. Ellos no. Te desayunan papa rosti. ¿En serio? Es espectacular. Y me gustaría, María Marta... Está Papá Noel y papa rosti. Exactamente. Sí. Estuviste bien, Dani. Papá Noel está acá en el piso, mira. Escúchame. María Marta, si estás del otro lado de la pantalla, anota lápiz y papel porque te voy a decir los ingredientes. Rápidamente. Para la papa. 3 unidades de papa. Facilito. Una unidad de cebolla. Una cebollita. 3 papitas. Aceite de oliva saborizado con romero. La cantidad necesaria, lo que le quieras poner. Un huevo batido. Y pimienta y sal, cantidad que quieras ponerle. Y si le quieres agregar pancetita. ¡Uy, qué rico! Queda espectacular. ¿Le gustó la receta que le traje? Me encantó. Y eso que eso va, como vemos ahí, va frito. Sí, si quiere le digo... ¿Tengo tiempo? Tiene tiempo. Rallamos las papas. Las limpiamos, sin pelar, rapidito. Las llevamos a un bol. Condimentamos con sal, pimienta y aceite de oliva, tucu, le ponemos el huevito batido, la pancetita si nos gusta, y la cebolla salteada. Previamente salteada como está haciendo... Ahí la chica, ella, que es una amiga mía. Mezclamos todo bien, la preparación, la llevamos a esta plancha, fíjate. Sí. Tiene que ser de hierro, ¿no? Para que no se te pegue ahí la papa. Claro, obvio. Y le ponemos un poquito, no sé, lo que quieras, mantequita, aceite, tenía un poquito de manteca, le pusieron ellos, ¿sí? Exactamente. Y le das forma de tortita. Mira. Así chiquitita y te queda la papa rosti. Impresionante. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? Tenemos el producto terminado, sí, ¿no, señor director? Sí, por supuesto, obvio que lo tenemos. Lo vamos a... Mira. Esto lo cocinamos ¡ay, anoche. Qué rica la papa rosti! Rico. Riquísima, ¿eh? Y a esta hora, ¿sabe el hambre que me da a esta hora? Sí, sí, nos, lo hicimos anoche con Marta Unani y ella no comió, obviamente se está cuidando, yo comí 4 o 5. Son así, ni engorda, claro, obvio, por supuesto muy que bien, sí. Muy bien. Ese fue el puesto número 5, pero querés más, hay más, porque después de un año de pandemia, todo el mundo se puso a cocinar y a googlear. Exacto. MasterChef, que avivó un poquito las brasas, y nosotros tenemos el puesto número 4, y es el siguiente... Rosca de Pascua. La famosa rosca de Pascua, bebecito. Esto fue una creación de pasteleros italianos. Sí. ¿Ve? Suiza, Italia. ¿Dónde está Argentina? No sé. Bueno, muy bien. Escúchame. Y esto es, a ver, muy popular, ¿cuándo? ¿Cuándo lo comemos? En Reyes. En Reyes. Pero hay personas que todo el tiempo con unos mates... En Pascua, ¿no, Reyes? En Pascua, sí. Pero bueno, por eso si se llama rosca de Pascua. Pero está la rosca de Reyes también, ¿eh? ¿Cuál es? Y está la rosca política también. si no la gana, la empato, María Marta. Escucha una cosa. Pero eso está bueno con unos matecitos a la tarde ahora. Yo no voy con mate, pero con una chocolatada. Pero con un cafecito, con una lágrima. Cafecito, un cortadito, un pedacito de rosquita de Pascua. Me parece que va muy bien. Yo le saco siempre la fruta brillantada porque no me gusta. Porque no le gusta, mucho. A mí me gusta. Déjemela para mí. Bueno, se la dejo a usted. Y si quieren, les puedo decir los ingredientes. Díganlo. Para esta rosca de Pascua. ¿Sabe lo que decían los italianos? ¿Qué decían? Que este era un símbolo de nacimiento y fertilidad. Ah, mire usted. Que vos, o sea, comías la rosca y después. Fertilidad. Mira vos. No iba a decir nada más. Ingredientes para el fermento. Necesitamos 125 gramos de harina. Levadura, 15 gramitos nada más. Un poquito de harina. Harina. Miel, 20 gramos.
Y leche tibia. Apala, papá. Con esto hacemos todo el fermento, ¿viste? Y lo dejamos... Levar. Exactamente. Bueno, para la masa, manteca en temperatura ambiente 100 gramitos, levadura de cerveza fresca 30 gramos y una unidad de limón. Luego agregamos leche. Bueno, eso es para la cosa. Y ahora para el aditivo, digamos, la decoración. Exacto, lo que se le pone, aditivo sería, exactamente. Azúcar 100 gramos, dos huevitos, esencia de vainilla, le ponemos una cucharadita, fermento que ya no lo tenemos previo, y 5 gramitos de sal. Impresionante. Sí, y después, bueno, harina, obviamente, otra vez de nuevo. 400 gramos. Es un montón de cosas para hacer. Es un montón de cosas, sí, pero mire cómo queda porque tenemos el por supuesto, la roja terminada. Tenemos, mirá, acá. Mirá lo que es eso. Tiene mirá higos, lo que cocinamos. Mirá, acá tiene higos también. ¿Cómo me gusta con sí, higos? Sí, pero bueno, ¿le gusta con higos a usted? Sí, me encanta. No, me encanta. A mí yo se lo saco. No, todo eso, me lo da a mí. Te saca. Pero le queda el gusto. Fito que no, no le gusta la... Pero dice bueno, lo mismo. Le queda el gusto, pero bueno. Le queda... El... Le, sí, la pastelera, le dejamos sí. Pastelera nomás. Pastelera me encanta, me encanta. Bueno, bien, muy bien. ¿Hemos puesto el número 3? Sí, por supuesto. Tenemos en el puesto número 3, pará, en el puesto número 3, tenemos al bizcochuelo, gente linda, porque obviamente este es clásico, es atemporal. Creo que fue la primera torta que comiste de chiquito, decime que no. Seguramente, ¿eh? Torta de cumpleaños, dos bizcochuelos. ¿Existía? ¿Existía en esa época cuando usted era chiquito? Sí, en blanco y negro hay bizcochuelos también. Ah, mira, Claudia. Claudia hace muy rico bizcochuelo. Mirá, sí. Doña Petrona. Y Valeria también, nuestra productora, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿de sí, qué? Sí. ¿De vainilla, para los chicos, para el cumpleaños lo hace ella. ¿Hace bizcochuelo? De vainilla y de chocolate. Y de chocolate. Y marmolado también. Y ¿viste? Mi marmolado. Mamá me hacía el marmolado. Le salía siempre el chocolate, pero ella te decía que estaba marmolado. Buah. Le ponía además chocolate, me parece. Bueno, los ingredientes. Diga. Yemas, 3 unidades. Bien. Rápidamente. 4 cucharaditas de azúcar, 3 claras de huevo, 4 cucharaditas de harina. Harina y manteca también de nuevo necesarias, siempre. Dice acá. O sea, siempre harina. ¿Te das harina, cuenta harina, que la clave harina de todo es harina? Y harina, harina, harina. Esto es muy fácil, muy simple y se necesitan muy pocos ingredientes. Eso está buenísimo porque ahí te lo haces al paso. Obviamente. Y al horno esto eleva enseguida. Sí, leuda. Leuda, sí. ¿Vos? Leva, leva, también se puede decir. Se puede decir leda. ¿Leda? ¿Cómo? ¿Leda? ¿Cómo? Leva. Leva, leva, leva. De levar. Leuda, leuda. ¿No será de leudar, también claro, puede ser. No sé, me está confundiendo, Tamara Bella. Ahí, mira, ahí está listo en el recipiente, ahí va al horno. Exactamente, y, hay que tener paciencia. Y lo llevas al horno durante medio, 20, 30 minutos aproximadamente. Y esto es opcional. Si querés, tenés ganita, le pones un poquito de esencia de vainilla, le clavas la vela y feliz cumpleaños para todos. Perfecto, y como hizo recién ahí, estaban haciendo, lo ponen, hay un palito para ver si está cocido adentro. Claro, si a vos pones el palito y te sale así como todo manchado el palito, sí, significa que está crudo. Claro. Ahora, si sale seco, significa exacto, que está cocido. Exacto, ¿viste? Exacto. O el cuchillo también le puedes poner. Claro, sí, tenemos sí, foto sí, también de esto. Tenemos foto, obviamente. Obvio, hicimos del plato uno también. Anoche. Ay, qué rico ese de vainilla, mira vos. Lo tenemos ahí en pantalla. Ay, acá está. Yo te lo parto al medio y le pongo dulce de leche. Este, gracias, Clau. Nos mandó la fotito, Clau, que es de zanahoria. Es de zanahoria. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho. Este, pues, le quedó bueno, así divino. Bien, le quedó rico, sí. Pero dice, no sé qué dice Martu, está loca, porque se está por casar, qué sé yo, tiene calor. Bueno, no sé qué por, le ahí, pasa. Por ahí quiere bizcochuelo bueno, para el casamiento. Sí, qué sé yo. Bueno, pero muy bien, no ¿qué sé, puesto viene ahora? No, ella quiere chocotorta para su casamiento, ya me lo dijo. Bien. En el puesto número 2, vamos con... Ay, casi que, bueno. En el puesto número 2, Pizza Integra, bebecito. Y esta se hizo muy conocida en MasterChef. Ah, ¿sí? Y este te diría que es un rival a la pizza napolitana. Obviamente papá, papá, que también es una creación de italianos. Sí, como siempre. Y fíjate cómo la hace acá don Juan Pérez, se llama él. Juanito le decimos. Es muy amigo de mi papá. ¿Y qué? No, no, estaba, estaba viendo, estaba viendo. ¿Qué está, qué está viendo? Mirá, mirá la masa, cómo la estira. Ah, claro, en el puesto número 2 se encuentra esta. Pero bueno, se puede encontrar en el 4 también. Lo que tiene que está bueno de esta pizza es que es finita y crujiente. No sé mira, si a usted le gusta. A mí me gusta finita. Está la media masa, masa entera, pero la pizza finita es rica. ¿Sí? No sí, me gusta. No, ¿a usted le gusta más gruesa? Sí, y, okay, y más bien cruda. Te lo juro, no me ah, gusta, sí, te juro, ¿viste? ¿Crujiente? Sí, no le gusta. No, voy, no, 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 no. Tiene que ser, ¿viste? Esa que te venían en el colegio que eran como un... Sí. Bueno, eso. ¿A usted le gusta la harina, harina, harina? Que harina, se sienta la harina. De hecho, como levadura y harina cruda. Cuando se, mi mamá está haciendo pan... ¿En serio? Me ah, sí, me encanta. Hay gente bien. Hay gente... Yo pero... no, no puedo... Esto que... Estas declaraciones exclusivas pero, de Tamara Bella... Pero a ver, ¿quién no comió masa cruda? Yo. He comido. Y bueno, sí, entonces... tiene razón. Pero... Sí. Pero ¿no? usted, por ejemplo, si hay una salsa, va con el pancito y moja y prueba.
No, no, yo es como la masa cruda de una torta, por ejemplo. Ah, ok, ok. No, no, por ahí prueba. Y la levadura de cerveza. Le encanta. Esa la que viene así como un cubito. Ah, no, ¿cómo? Me encanta. Siento una sensación así de, no sé, me genera cosas, te lo juro. Bueno, nada, lo quería decir. Después eso para la bendita. Y la pará que el puesto número uno, vale, vamos con el puesto número uno, porque tenemos la pizza acá terminada antes de pasar al puesto número uno, porque después Martina se enoja. Esta le agradecemos mucho a Martina que estuvo cocinando también. Muy bien, mirá, está alta. Mirá qué bien, le salió bastante gruesita, ¿eh? Sí, bien, bien, me gusta. Sí, 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 me gustó, gracias Martu, muchísimas gracias. Y vamos con el puesto número uno, ahí va, y es para la tarta Banuffi. ¿Sabes cuál es? Se dice Banoffee. Y ya veo la foto y ya quiero. O Banoffee. Esta era la torta o la tarta de Lady B. Ah, mirá vos. Era su preferida, muy fácil de hacer, no necesita cocción. Y te voy a decir una cosa. Esta la sabe hacer Gonzalo. Ah, mira vos, buen dato. Digo, para que nos haga una mañana. Contó Claudia, yo repito. Sí, sí, está bien. Bueno, ingredientes. Aceite de coco. Escuchá, Dani, porque necesitas 30 gramitos nada más. ¿Cómo también necesitas azúcar mascabo? Sí. ¿Sabes? Bueno, 30 gramitos. No, no, bueno, azúcar mascabo. Quédame los ingredientes. Para, ¿cómo que es carísima? Dicen acá. Ah, claro, paren, chicos. Cacao amargo. Una cucharadita nada más. Sí, amargo. Una cucharadita también de canela. Sí. Una cucharadita de crema de caramelo. Una cucharadita también de crema de leche. Bien. 7 unidades de banana. Ajá. Esencia de vainilla, una cucharadita también. Galletitas de chocolate, esto es muy importante porque es la clave, 250 gramos. Oh. Y limón. Un limoncito para un poquito darle el saborcito. Para que asiente bien para la masa. Para digerirlo, digamos, ¿no es cierto? Y después, bueno, nada, cómo prepararla es muy fácil. Si quieres, se lo digo rápidamente. Tenemos que moler las galletitas, tiqui, 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 tiqui. Las ponemos en un bowl, le agregamos el aceite de coco, el azúcar mascabo. Y hasta humedecer todas las galletitas. Sí. ¿Me entienden? Usted lo va desplazando así. Ay, me encanta. Después lo pone en un bowl. Es importante tener un bowl desmontable. Porque la quise hacer anoche y me quedó pegada contra Ah, se queda pegada. Sí. Claro. Después hay que cubrir las paredes del bowl para que despegue, sí, lo del ¿no? Molde porque sería, ¿no? Sí, lo del molde, claro, exactamente. Para desmoldar bien. Para desmoldar bien, exactamente. Cortar las bananitas en rodajas y lo condimentamos con un poquito de azúcar. ¡Ay, qué rico! Sí, la canelita y todo lo que le dije, los ingredientes. Y después cubrimos el molde de tarta con esta masa, con la crema de caramelo. Después acomodamos las bananitas, las condimentamos bien y cubrimos con crema batida bebé. Esto después le ponemos bomba, una esencia de vainilla y le ponemos cacao amargo y se terminó la tarta. Ay, 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 y tenemos alguna, mira, ahí tenemos la foto. Y tenemos la foto. Impresionante. Miren lo que es. No, es impresionante, me encantó. Mira lo que es eso. Quiero eso, quiero eso, quiero eso. Te la súper recomiendo porque en 30 minutos la tenés hecha y no necesita cocción. Las recetas más buscadas en Google, no la trajo Tamara Bella. Le damos un fuerte aplauso por su puesto y a ustedes les digo, a ustedes les digo.